Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sección llamada A Pie de Calle con CESUR, sí. Y somos Jaime y Raúl. Y este mismo día estamos en Calle Larios, ¿verdad? Pero si es que la Calle Larios está preciosa, qué bonita. Me han puesto bien. Es verdad que otros años... A mí otros años me ha gustado. A todo esto, estamos aquí porque ya mismo la lotería. Efectivamente. Ya mismo, queda poquito. ¿Y qué es lo que queremos saber, Raúl? Si la gente lleva para décimo. Exacto, queremos ver si la gente compra o no compra verdaderamente lotería y si ha tocado algo. Claro. ¿Tú crees? A mí nunca me ha tocado nada. ¿Y a ti, Jaime? A mí tampoco. Nada. Pero bueno, vamos a ver a la gente, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Compras o no lotería? No compro. ¿No sueles comprar lotería? No. Sí, sí. Digo que sí porque luego nunca me toca. Así con los compañeros de piso, con un amigo o con otro. No sé ni cuánto, yo con la tontería llevaré ya como 7 u 8 décimos. Si me va a tocar ni el reintegro, no me da ni pa' pipa. Hola. Hola. ¿Sueles comprar lotería? ¿Comprar una vez? Sí, todos los años llevo un décimo que llevo ya con él 15 años. 15 años, ¿eh? Poquita cosa. Pero si cambio y toca, ¿qué? ¿Compráis lotería o no compráis lotería? No solemos comprarla. Bueno, mi familia. Principalmente porque pienso que no merece la pena. O sea, es muy improbable de que te toque. Para el juego en un futuro, sí, pero ahora mismo... La familia suele comprar, pero yo no compro. Que va. A ver, si tengo que coger uno, coge el 24, que es mi número favorito. Suelo comprar un par de décimos de lotería. Yo soy de comprar poco, pero con mucha fe. Yo no. Yo muy bien. ¿Qué harías si te toca el premio del gordo? Pues lo primero, vamos, que me voy una borrachera que me llamó. Eso seguro. No lo diría, eso sí. ¿No lo dirías? No, porque ahí te salen amigos de donde no hay, vamos, y que no. Hombre, la respuesta es obligada. Evidentemente... ayudar a los hijos. Pues intentar invertirlo de alguna manera o algo. No sé, compraría piso. Aquí en Málaga el alquiler está muy alto, porque compraría un piso y lo alquilaría, así que... Yo, contando el viejo chiste, pues en principio para tapar agujeros. Y los demás que esperen. Yo quiero saber qué cara pondría si os toca ahora mismo. ¿Sabes cómo...? Yo creo que real... Ella... ¿Te atreverías a imitar un niño de San Ildefonso? 11.913, 1.000.000 de euros. 39.070, 400.000 euros, 18.502, 4.000.000 de euros. Bueno, Jaime, ¿y qué conclusiones sacas de este día? Bueno, pues yo creo que es bastante evidente. Los que compran, compran. Yo creo que el espíritu de la Navidad, Raúl. ¿Tú has comprado? Yo he comprado algo. ¿Ves tú cómo el espíritu de la Navidad? No voy a decir cuánto, pero he comprado algo. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Jaime, has comprado? Que sí, yo he comprado. José Lío. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo A Pie de Calle. Sí, después de que nos toque la lotería.